Continuamos nuestra entrevista del día de hoy con el periodista Alfredo Yanes. Alfredo, solamente como nota informativa, los nuevos integrantes de la Comisión Nacional Primaria son principales, María Uzcategui y Jesús María Casal, por cierto, compañero de estudios de este servidor, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, María Uzcategui y Jesús María Casal, Corina Lloris, Carmen Martínez, Ismael Pérez y los suplentes, Mildred Camero, Rafael Arraiz Luca, el historiador, Guillermo Tel Aveledo, hijo de Guillermo Aveledo, Víctor Márquez, Roberto Abdul. Pero combino esta nota informativa con otro aspecto de política y entramos ya en materia. La continuidad de lo que tú has dicho, ciertamente, más que un interinato, es un gobierno encargado a través del cual, entre otras cosas, se le da protección a los activos, se le da personería jurídica a la oposición sobre la base de un poder y una asistencia con un servicio exterior, con un despacho presidencial que ha tramitado el alivio de la ayuda humanitaria para los venezolanos y un largo etcétera en materia de gestión que hay que reconocer. ¿Cómo ves tú la continuidad del gobierno encargado de Juan Guaidó? Bueno, habría que analizarlo desde varios puntos, pero sin lugar a dudas es necesaria su continuidad. ¿Por qué es necesaria su continuidad? Porque como tú bien has descrito, Orlando, es el único viso de institucionalidad, lo que le da personalidad a este conglomerado que por años hemos llamado oposición. Es el estamento, la institucionalidad que ha tenido reconocimiento internacional, que le ha permitido a los venezolanos mostrarse ante el mundo con sus defectos y con sus virtudes, pero mostrarse ante el mundo como una posibilidad de diálogo. Todos estos intentos que hemos tenido recientemente en México o la intermediación del Reino de Noruega o la primera aproximación aquella con el Vaticano, etcétera, han podido darse y han podido tener lugar porque existe este gobierno encargado. Lo que ocurrió en enero del año 2019 con el reconocimiento de más de 50 países, en algún momento fueron 60, es una demostración de que hacía falta ciertamente una personalidad y esa es la que constituye el gobierno encargado que encabeza, hay que decirlo así, el presidente Juan Guaidó. ¿Qué ha pasado? Bueno, que la dinámica de 2019, la energía, la fuerza, el dinamismo, la esperanza que estaba contenida y que revivió en 2019 se fue diluyendo. Porque los venezolanos desde hace 200 años estamos acostumbrados a ir detrás del primer hombre a caballo. Entonces, cuando el primer hombre a caballo no conquista de inmediato el objetivo, entonces todo se diluye. A la gente se le olvida, la gente quiere estar en el inicio y en el final. O sea, está en el partido inaugural y quiere inmediatamente, ahora que estamos en pleno Mundial de Fútbol, y quiere saber ya cuándo es el partido de la final. No le importa la eliminatoria, no le importa los goles en contra. No. Iniciar y ganar. Entonces, eso lamentablemente no nos ha ocurrido. Yo siempre lo he explicado, Orlando, tú me conoces desde hace muchos años. Yo siempre he dicho, Hugo Chávez no lideró o no conquistó sus objetivos el 6 de diciembre de 1998, ni mucho menos el 2 de febrero de 1999. Él inició su peregrinar desde el año 73, cuando Carlos Andrés Pérez le entregó el sable, ahí en la academia. Entonces, desde allí él comenzó a prefigurar lo que él creía, y no fue sino 25 años después cuando conquista el poder. Nosotros estamos en el año 22 y lamentablemente llevamos una sucesión de errores desde los referentes políticos, pero también de la ciudadanía, que no termina de entender que vivimos unos procesos. Y ciertamente yo he sido defensor de todo el desarrollo civil de los venezolanos, que precisamente por tener esa fortaleza civil, el chavismo no ha podido dominar a sus anchas y en muchos casos ha tenido que doblegarse. Ellos sí es verdad que han tenido que doblarse para no partir, porque en múltiples oportunidades han intentado meterle estocada y la fortaleza, los pilares democráticos del pueblo venezolano no se los ha permitido. ¿Tú crees? Este mismo proceso del gobierno encargado que lidera el presidente Juan Guaidó es una demostración clara
de que la sociedad venezolana no se ha dejado por parte del chavismo. ¿Tú crees, Alfredo, te pregunto, que hablando de visiones a largo plazo, el presidente Guaidó debería apartarse del cargo de la presidencia o, por el contrario, debería apartarse como precandidato y mantenerse en el gobierno encargado? ¿Cómo lo ves? Es una situación realmente, realmente difícil, ¿no? El presidente Guaidó, creo que lo hablábamos, Orlando, en mi anterior participación contigo en este programa Enfoque Global, al presidente Guaidó lo han dejado solo. Yo recuerdo claramente cuando se llevaron preso a Roberto Marrero, quien hace apenas un par de meses renunció. Cuiden al presidente, decía, ¿te acuerdas? Cuiden al presidente, cuiden al presidente, no lo dejen solo. Y al presidente Guaidó, de alguna manera, lo hemos dejado solo. En alguna medida, su entorno ha contribuido a que mucha gente no se le pueda acercar, y en otra medida le han dejado solo precisamente porque en Venezuela desde hace mucho rato, antes incluso del proceso de primarias de 2012, mucha gente pregona la unidad, viva la unidad, siempre y cuando sea en torno a mí. Y ese detalle, ese egoísmo que ha privado en la política venezolana, ha hecho que el presidente Guaidó esté en una disyuntiva, esté entre mantener la institucionalidad que representa el gobierno encargado y pasar a la historia en su juventud. Juan Guaidó no llega a 40 años. Pasar a la historia en su juventud en este momento con una visión de estadista, o decidirse a competir en una elección primaria a ver quién se queda con ese medio botín, ¿no? Porque de lo que se trata la primaria en este momento es de ver quién logra conquistar el corazón opositor, que no es lo mismo que ganar la elección presidencial. La experiencia, bueno, de repente quien tenga 20 años no lo recordará, pero la experiencia para nosotros, los que ya tenemos mucha cana, está más que clara. No por ganar la primaria eres presidente de la República, ¿no? Entonces, el presidente Guaidó debería reflexionar bien lo que quiere hacer. Insisto, es un hombre muy joven y pudiera quedar muy bien si decir cualquier decisión que tome, yo creo que estaría bien. Sin embargo, me inclino más por el hecho de que él mantenga la continuidad como presidente encargado para resguardar esa personalidad, para mantener viva la posibilidad de la plataforma unitaria, para lograr las condiciones que hacen falta, porque con primaria o sin primaria, si no hay condiciones reales, justas, limpias, donde se permita de verdad competir y no ir simplemente a ponerse en el tarjetón como hizo en el 2018 Henry Falcón o Javier Bertucci, sino que realmente se pueda competir y se pueda ganar la elección, pues a lo mejor esa batalla que dé el presidente Guaidó desde el gobierno encargado le puede ser bastante más útil que el hecho de participar en la primaria. Por cierto, te conocí con menos canas y con más cabello, creo ambos. Son largos 23 años en esto. Y lo has dicho muy bien, el mesianismo, el presidencialismo, el hombre a caballo, la fascinación por el hombre de poder nos embelece y somos muy fáciles para desechar ese liderazgo cuando lamentablemente creemos que no nos resolvió el problema, y el problema es ciudadano. En el próximo segmento, Alfredo, quiero hablar contigo sobre las negociaciones de México. Ya lo has traído a la mesa varias veces y quisiera tu análisis en ese sentido. Es el periodista Alfredo Llanes, hoy aquí en Enfoque Global.